que es licenciado Víctor en Teología, en Filosofía, en Filología Trilingüe y es doctor en Sagrada Escritura. Ha ejercido como profesor de Pentateucos, de Salmos, de Literatura Sapiencial, de Hebreo Bíblico, etcétera, etcétera. Yo quiero decir que es el mejor especialista que tenemos en nuestro país en literatura bíblica sapiencial. Prácticamente toda su obra gira en torno a los libros sapienciales. Bueno, yo no sé si voy a ser pesado o no. Después de esta presentación, algunos dirán, pues este Víctor Borla, qué raro es que escribe esas cosas. Bien, de todas formas, ya sabéis que la gente de cierta edad, como yo, de edad provecta, tenemos el peligro al hablar, el peligro de desparramarnos cuando hablamos, ¿no? Si pensáis que a lo mejor estoy pasándome de hablar o lo que sea, os permito que levantéis alguno la mano y me digáis, ya vale que estamos cansados. Bien, digo gente de edad provecta porque viejo suena muy feo. Bien, yo soy un hombre fundamentalmente optimista, pero a riesgo de parecer pesimista, me atrevo a decir que el corazón del mundo en el que vivimos late cada vez con menos fuerza. Y esta anomalía, que puede desembocar con el tiempo en una seria cardiopatía, tiene como efectos más visibles e inmediatos el analfabetismo, la miseria, la hambruna, la insalubridad, la mortandad a gran escala y la ausencia de derechos fundamentales. El corazón de nuestro planeta se debilita al tiempo que aumentan el egoísmo, el afán de lucro y de poder, la corrupción política y financiera, que tienen en muchos casos como avales la venalidad de muchos tribunales de justicia. En su periplo por este mar borrascoso de nuestra civilización, hay millones de personas que acaban naufragando inexorablemente, sin encontrar un triste tablón al que asirse o una mano tendida con auténtica y desinteresada compasión. Entre el tráfago de la urgencia y la competitividad ajenas al dolor de los desheredados, solo se escucha el grito y misericordia de «sálvese quien pueda». Privar a alguien de sus derechos es como cortar las alas a un pájaro. Ya no será un ser humano. Y nada cambiará si no somos capaces de desembarazarnos de nuestra actual astenia ética. En una de sus alocuciones, el Papa Francisco decía que urge para el mundo una revolución, la revolución de la ternura. Y eso lo decía un anciano que sabe acariciar, abrazar y besar. Y ha sido precisamente esa actitud del Papa, naturalmente con todas las consecuencias prácticas que ello implica, la que me ha animado a escribir estas líneas. Me voy a remontar a los primeros homínidos que hay en el programa he puesto en el principio, remedando un poco el comienzo del Génesis. La historia humana ha proporcionado un variopinto escenario ocupado por numerosos pensadores de distintos ámbitos étnicos y culturales, místicos, poetas, filósofos, humanistas, teólogos, que dedicaron parte de sus vidas a reflexionar sobre la parte oscura del cosmos y la parte oscura de la psique humana, entendiendo por parte oscura las zonas que se hurtan a la experiencia primaria, cotidiana e inmediata del conocimiento. Invariablemente, aunque con diversos matices, su reflexión desembocaba en el postulado de una mente cósmica, desde cuya existencia pudiese hablarse de lo inefable. Es decir, el cosmos y el ser humano constituían un gran lienzo
en el que algunas sorprendentes pinceladas habían sido trazadas por una misteriosa mano. Tanto en el espacio exterior como en lo más recóndito del alma humana podían detectarse las huellas del otro, con mayúscula, intimior, íntimo meo, el superior, sumo meo. Cuando los primeros prehomínidos se desprendieron de su soledad creatural y de su anonimato metafísico, al abrirse a la alteridad y desembocar en la comprensión de su ser con otros, su ser fundamental, ser con otros, emprendieron una prodigiosa historia, la del conocimiento y la interpretación de lo existente. Paso a paso, pero de forma irreversible, fueron incubando y desarrollando la convicción de que en el ámbito de su propia experiencia, algo o alguien, de momento inexplicable, era capaz de explicar su vinculación con el resto de la realidad. Es decir, comenzaron a sentirse interpelados. Paso a autocomprensión y contemplación. El recién nacido Homo sapiens fue descubriéndose a sí mismo en la alteridad, en su ser con otros, en la alteridad. Y al propio tiempo fue sintiéndose necesariamente integrado en ella. Y paradójicamente, lo que era extraño a él le proporcionaba pistas para su autocomprensión. Pero ese camino que lo conducía a la definición de su propia naturaleza tenía su punto de partida en la contemplación, interpretación y asimilación de la naturaleza de lo real, que una naturaleza que iba lanzando destellos a su incipiente capacidad cognitiva. Estamos en un proceso de excentricidad, es decir, huir del centro, un proceso de excentricidad en el que de manera sorprendente el ser humano adquiere un conocimiento pleno de su ser cuando sale de sí mismo, cuando se hace excéntrico. Y esta salida se plasma en el entonces tímido cultivo de las artes, pintura, la danza, el canto y sobre todo en la aparición del lenguaje, manifestaciones todas ellas de la mencionada excentricidad. Querámoslo o no, la creatividad cultural es una búsqueda implícita de la trascendencia. Voy a pasar ahora a ilustrar lo que acabo de decir recurriendo a un salmo, al Salmo 8. Dice el salmista: Señor, Dios nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Como podemos observar en este salmo, el primitivismo horizontal, el hombre primitivo vivía sobre todo una experiencia horizontal, de vez en cuando hacía preguntas al cosmos. Como podemos observar en este salmo, el primitivismo horizontal deja paso a la verticalidad. La divinidad mora en el cielo, Señor Dios nuestro, mora en el cielo, pero la tierra se hace eco de su admirable ser. La verticalidad constituye el diámetro de la esfera vital por donde se difunde la divinidad. Lo dice el salmista a continuación: cuando miro el cielo, obra de tus dedos, ¿qué es el hombre para que pienses en él? Fijaros, de nuevo aparece la verticalidad: cielo, hombre. El ser humano es consciente de que forma parte de lo creado y que al propio tiempo es su intérprete. En su acto contemplativo no percibe un cosmos mudo e informe. En él descubre los dedos de la divinidad. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, ve en el cosmos las huellas del otro. Pero no es un ser entre los seres. Se sabe su intérprete, dotado de una capacidad y encargado de una tarea que lo sitúa más allá de lo que carece de autocomprensión y de impulso contemplativo.
Pero es el ser humano algo más que eso, poco más. Lo dice el salmista, lo hiciste poco inferior a un Dios, Señor de las obras de tus manos. Y no llega a ser como Dios, le falta un pelín, le hiciste poco inferior a un Dios, pero le hiciste Señor de las obras de tus manos, otra vez las manos, las huellas, antes los dedos, ahora las manos. Advertimos también esto mismo en el Salmo 19:2. El cielo habla de la gloria de Elohim, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero no es el cosmos quien habla y quien anuncia, es el hombre intérprete quien le presta la voz al cosmos. Etapa relacional. Como un buen forense, el hombre bíblico ha ido recorriendo la historia y analizando con detenimiento esas huellas que acabamos de decir, tratando así de descubrir quién y cómo es ese otro con mayúscula, ese que dejó las huellas. ¿Quién es? ¿Cómo es? Urge descubrir su naturaleza, de modo que la relación con él pueda ser la adecuada y que la interpelación que pueda dirigirle la persona religiosa no caiga en el vacío. Y lo repiten profetas y salmistas. Ese otro se revela ante la opresión del humilde y el gemido del pobre. Está cerca del desanimado y de quien se haya hundido. No oculta su rostro al desgraciado. Hace gala de su amor, del amor que está lleno la tierra y del que es consciente el hombre. El amor y la ternura de Yahvé son eternos, como dicen muchos salmos. Yahvé es bueno y tierno con sus criaturas. Es bueno y tierno con sus criaturas. Un Dios tierno. Valga como resumen el estribillo del Salmo 136. Dad gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterno su amor. Y llega un momento en la historia del pensamiento religioso en que un teólogo anónimo imprime un sello definitivo. Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8. El que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios es amor. Es la definición de ese otro, del que lo ha buscado el ser humano desde siempre, viendo sus huellas. ¿Quién es ese otro? ¿Cómo es? ¿Quién es? ¿Cómo es? Es amor. Los tres siglos más tarde, en un himno, un poeta anónimo, cuando dijo, ubi caritas et amor, Deus ibi est. Donde hay caridad y amor, Dios está allí. Es decir, el amor es la huella más patente de Dios, la huella de contornos más precisos, es su rastro más profundo, visible y reconocible. Voy a echar un poco de agua porque se me seca la boca. Se me seca la boca. Perdón por la interrupción. Pero todo lenguaje es pervertible. Permitirme este adjetivo. No sé ni siquiera si existe. Pervertere, dar la vuelta a la cosa, deben también perversión, pervertere, es pervertible todo lenguaje y es pervertible a tenor de las vicisitudes y vivencias de la sociedad a la que uno u otro lenguaje sirve de vehículo de intercomunicación. Un estilo de vida peculiar, unas determinadas circunstancias históricas transforman invariablemente el contenido del lenguaje. Sí, el lenguaje tiende históricamente a pervertirse. Un vocablo puede ir perdiendo contenido semántico e incorporando nuevos matices significativos. Y volviendo al punto que hemos dejado, no sabemos si ese poeta medieval había establecido en su mente una distinción entre caritas y amor, o si formuló una simple endiadis.
En cualquier caso, la historia de la teología y la piedad cristiana se ha hecho eco de tan arriesgadas afirmaciones. Digo arriesgadas a posteriori, tras comprobar el inconsciente o premeditado desvío semántico de la terminología relativa al amor. Por una parte, el concepto de caridad cristiana ha acabado siendo tan manoseado socialmente, también desde el púlpito, que casi se ha visto reducido a la simple práctica de la beneficencia. ¿Qué entiende la gente en la calle? La gente sencilla, por caridad. Existe Cáritas, que da comida si la gente asocia una cosa a la otra. Por otra parte, dentro de la tradición pietística cristiana, el tejido semántico del concepto de amor ha ido sufriendo notables recortes hasta quedar prácticamente identificado con el amor espiritual o amor en Cristo. ¿Dónde queda el cariño, la ternura de Yahvé por todas sus criaturas? El Antiguo Testamento habla con mucha frecuencia de las entrañas del Dios bíblico, las entrañas, Rahamim. El término este de entrañas, hebreo se dice Rahamim, que es un plural, el singular es Rehem. ¿Y sabéis lo que es Rehem en hebreo? El útero. Para hablar del cariño de Yahvé, de sus entrañas misericordiosas, se utiliza un elemento femenino, el útero. Es decir, daos cuenta, de alguna forma, los escritores bíblicos, digo, de alguna forma, recurren a la fisiología femenina para describir la ternura compasiva del Dios bíblico. Y ahora me pregunto, ¿por qué se han ido perdiendo por el camino a lo largo de la historia todas estas ricas connotaciones? No hago ningún descubrimiento al afirmar que en la historia de la piedad cristiana se ha recelado con demasiada frecuencia de las manifestaciones ajenas al amor espiritual. Se ha recelado de eso. De esos oscuros aledaños, entre comillas los oscuros, oscuros aledaños, donde son cultivados el afecto, el cariño y la ternura. En tales circunstancias, propongo que reflexionemos a partir de un libro de la Biblia donde el amor humano, también erótico, sirve de imagen del amor de Dios. De una forma hay que recuperar el Cantar de los Cantares, ¿eh? El Cantar de los Cantares constituye una de las cumbres universales de la lírica amorosa. Aparte de que sus frescos y vigorosos versos han inspirado a un interminable cortejo de poetas de todos los tiempos, la ambigüedad de sus atrevidas imágenes ha fascinado a toda una legión de místicos que las han incorporado al lenguaje sobre Dios. Pensemos sin ir más lejos en nuestro San Juan de la Cruz. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Está reflexionando sobre el Cantar de los Cantares. Lo que pasa es que él hace una lectura en su cántico espiritual, en parte alegórica y en parte surrealista. Es una poesía surrealista, la poesía de San Juan de la Cruz. Bien. ¿Conocen realmente los creyentes el Cantar de los Cantares? ¿Por qué este hermoso libro sigue siendo la cenicienta en el hogar de las iglesias cristianas? Están la madrastra y las hermanastras, ¿eh? Y el pobre Cantar de los Cantares se ha convertido casi en la cenicienta. Desde esta pobre perspectiva, resulta equívoco hablar de recuperación del Cantar de los Cantares, pues nadie puede volver a hacer suyo lo que antes no poseía. Entre los buenos conocedores del cantar existe una sospecha generalizada, a saber, que la oficialidad eclesiástica se ha encargado con frecuencia de sofocar las voces que, alentadas por el Cantar de los Cantares, agradecían al Espíritu de Dios que hubiese inspirado a anónimos poetas esta magnífica colección de cantos de amor y de haber concedido a los humanos los amables dones del erotismo y de la sexualidad.
Porque no hay que olvidar que el Cantar de los Cantares es una obra canónica, es una obra inspirada. Y tal hecho bastaría para que acogiésemos con serenidad esta obra, del mismo modo que se acoge la literatura profética o los salmos. Tomemos en serio las palabras de Rabí Akiva, un rabino famoso del tiempo de Jesús, Rabí Akiva, una gran personalidad en el mundo del judaísmo entonces, que dice así, Rabí Akiva: el mundo entero no es digno del día en que el Cantar de los Cantares fue dado a Israel. Todos los libros, bíblicos, ¿entiende? Todos los libros son santos, pero el Cantar de los Cantares es el santo de los santos. Es una... En la Mishnah aparece esta cita de Rabí Akiva. Cantar de los Cantares es el santo de los santos. ¿Qué interpretaciones se han dado al Cantar de los Cantares a lo largo de la historia? Fundamentalmente son cuatro, pero voy a prescindir de dos, a mi juicio las menos importantes. Hay una interpretación alegórica, otra interpretación natural, lírica, que son a las que yo me voy a referir, y luego otras dos interpretaciones que no han hecho historia, por así decirlo, ¿no? Estas dos últimas que hablo, una es la mítico-cultural, una interpretación mítico-cultural. Empezó esto a extenderse por Europa allí hacia el año 1930 y tantos, un especialista alemán, un tal Meck, que comparó el Cantar de los Cantares con textos babilónicos antiguos que celebraban las bodas de Tammuz e Ishtar, del dios Tammuz y la diosa Ishtar, su hermana y consorte. Eran textos estos babilónicos que se utilizaban, se leían y se cantaban en unos rituales que se llamaba Hieros Gamos, o matrimonio sagrado, con ocasión del Año Nuevo. El Año Nuevo se celebraban las fiestas de la fertilidad en Mesopotamia. Y había una puesta en escena dramática en la que había gente que interpretaba al dios Tammuz y otras a la diosa Ishtar. Se conmemoraba el mito de la bajada de Tammuz en su muerte a los infiernos y, por tanto, la muerte de la naturaleza. Su hermana y consorte Ishtar llega un momento en que desciende a los infiernos, reanima a Tammuz y lo saca de los infiernos otra vez a la superficie. Y al llegar a la superficie, la naturaleza muerta revive, se reanima. Las fiestas de primavera. Claro, vivimos en un mundo estacional. Primavera, verano, otoño, invierno. Hay un momento en que muere la naturaleza y otro momento en que florece. Esto lo explicaron a través del mito en Babilonia de Tammuz y de Ishtar, que en el mundo hebreo, en Canaán, era el mito de Baal y Anat, Baal y Anat, que era el mismo mito con otros detalles, en fin. Algún día digo, esto se interpretó así, el Cantar de los Cantares, pero no cojo esta idea, porque no se explica, es el Cantar de los Cantares y claro, no aparece allí un ritual de Hieros Gamos tal cual, no. La otra interpretación, que también pues, ha quedado un poco fuera de lugar, ya no se habla de ella, es la interpretación dramática del Cantar de los Cantares, que es muy antigua, fue propuesta ya por Orígenes. Y hablan de interpretación dramática en el sentido de que se celebra un drama. Salomón está enamorado de una chica, pero a esta chica le gusta un pastor, y es un triángulo amoroso y tal, ¿no? Bien, la verdad es que tampoco se puede prestar esto al Cantar de los Cantares porque Salomón solo aparece mencionado en dos ocasiones el Cantar de los Cantares. El título, Libro de los Proverbios de Salomón. Vale. Y luego en el interior, en el capítulo tercero, aparecen cinco versos en que se habla del cortejo de bodas de Salomón. Pero ese personaje nunca habla con la novia del cantar o con la chica del cantar. Nada, o sea, que drama tampoco. Me voy a limitar a estas dos que he dicho al principio. La interpretación alegórica y la natural o lírica. Como queramos.
La interpretación alegórica es la más rancia y venerable de todas. Fue cultivado fundamentalmente en el judaísmo y en el cristianismo patrístico y medieval, aunque ha sobrevivido hasta nuestros días. En el campo católico, por ejemplo, fue cultivada hace pocas décadas por expertos tan notables como Robert, Tournai o Feuillet. Según esta interpretación alegórica, y en líneas generales, el amor de los protagonistas, del chico y la chica, de Cantaros Cantares, es el trasunto del amor de Yahvé por su pueblo Israel. En el campo católico, el chico representa a Dios o a Jesucristo y la chica a la Iglesia. Es el amor de Dios o de Jesucristo por la Iglesia. En las líneas generales, un poco burdas, la interpretación alegórica. Ya digo que empezó en el judaísmo. Bien, es decir, el Cantar de los Cantares expondría en lenguaje cifrado una realidad más profunda y superior. En el fondo, y a fuer de sinceros, la lectura alegórica trata de superar un escándalo, entre comillas, un escándalo. ¿Qué sentido puede tener que en el libro de la revelación divina exista una colección de cantos en los que dos enamorados se incitan recíprocamente a la relación sexual? La lectura alegórica, de alguna forma, digo que quiere superar este escándalo. Entonces, bueno, no, es que el novio representa a Yahvé y la novia a su pueblo, etc. ¿No? Ahora bien, a pesar de que esta interpretación, la interpretación alegórica, ha ido a parar al baúl de los recuerdos, hay que reconocer que presenta un aspecto positivo. El amor sensual es tan bello, tan fuerte, tan libre, que su fogoso lenguaje puede llegar a ser el lenguaje del amor de Dios. La comunión con Dios puede ser vivida de forma tan apasionada, tan sanguínea, tan poco etérea, que el lenguaje más adecuado solo puede ser el más provocativo de los lenguajes humanos, el lenguaje del éxtasis amoroso. Seguramente, la interpretación alegórica gozaba de ciudadanía ya antes de la llegada de Jesús. Pues el rabino que antes he mencionado, Rabí Akiva, se oponía a que los versos del cantar fuesen cantados en los lugares públicos de asueto masculino. Parece que en las tabernas, en el mundo judío de entonces, en las tabernas, igual que ahora, los hombres solían interpretar, pues cantar algunos versos del Cantar de los Cantares. Y a Rabí Akiva no le gustaba. ¿Por qué no le gustaba a Rabí Akiva? Es probable que tales lugares no fuesen reconocidos por Akiva como los más adecuados para interpretar los versos de un libro santo. Acordaos que antes lo he citado en la Mishnah, en el Tratado Yadayin, que decía que es el santo de los santos. Pero mirando el asunto desde otro ángulo, es también probable que el pueblo llano viese en el Cantar de los Cantares una simple colección de cantos amorosos, y por eso los cantaba en las tabernas. Y esto nos conduce a la interpretación natural o lírica. En opinión de la mayor parte de los estudiosos actuales, el cantar es una recopilación más o menos estructurada de cantos de amor compuestos originalmente para celebrar el amor puramente humano de la pareja. Este género de poesía amorosa se llegó a cultivar profusamente en el Próximo Oriente. Hasta hace pocas décadas existían vestigios en Arabia Septentrional y en Siria de ciertas celebraciones que incluían un género de canciones muy parecidas a las del Cantar de los Cantares. Ahora bien, no resulta obligado pensar en el amor matrimonial, pues el Cantar de los Cantares no da pie para ello. A lo sumo, podemos pensar que algunos especímenes del Cantar de los Cantares fueron utilizados circunstancialmente como epitalamios. Puede ser. El Cantar de los Cantares trata, sin más, de exaltar las delicias del amor de la pareja.
Vamos a ver, a recorrer un poquitín el Teatro de los Cantares. Voy a hablar de actores y de espacios. En el cantar aparecen soliloquios, la amada, parece que habla sola, o el amado. Aparecen diálogos entre el amado y la amada. Algunos soliloquios muy cercanos a la experiencia onírica o algo así, ¿no? Pues este encadenamiento de soliloquios y de diálogos ponen al lector en contacto con dos personajes principales, dos amantes que manifiestan sus deseos amorosos y que anhelan la consumación del amor. Ella tiene nombre propio, se llama Sulamita. Y esto le da ventajas. ¿Por qué? No sé si sabréis, pero en las culturas, tanto judía como árabe, el dar el nombre de una cosa o conocer el nombre de una cosa es casi como poseer esa cosa. O sea, es como dar ser a algo que no existía, el dar nombre a una cosa. Y ella tiene nombre, se llama Sulamita. Y esto le da una ventaja sobre él. Le da una ventaja. ¿Por qué? Él no es nadie, no tiene nombre. Aunque al propio tiempo es el prototipo de todos los jóvenes enfermos de amor. En ocasiones se le llama rey. En tres ocasiones concretamente ella le llama mi rey. Se llama rey. Un epíteto que responde a un travestismo literario propio de la cultura del próximo Oriente Antiguo, de sus fiestas. Eso se llama rey al chico. ¿Qué más fuerte y poderoso que un joven enamorado? ¿Qué mejor epíteto que el de rey? Los espacios recreados en el cantar solicitan en el lector la activación de sus cinco sentidos. La vista se recrea en colores, en jardines o en la hermosura del cuerpo desnudo. El olfato goza de perfumes, aloe, incienso, nardo, mirra, cinamomo. Los aromas se esparcen por cada página del cantar. El gusto se ejercita en la cata del vino, la leche, la miel o los licores especiados. Los besos y la posesión del amado subrayan principalmente la necesidad del tacto. El oído es activado por la llamada y por la escucha de la voz de los amantes, así como por su respuesta. Cinco sentidos. La agitación de los sentidos del lector implicado. Si un lector no se implica en lo que lee, no va a entender nada. La implicación es una especie de diálogo. Si no entiende nada. La agitación de los sentidos del lector implicado se incrementa ante el vigor expresivo de ciertos símiles e imágenes. Por ejemplo, el cuerpo de la amada es comparado con un jardín. Qué bonito, ¿no? El cuerpo de la amada es como un jardín. Este jardín está plagado de frutos y de aromas. Este jardín tiene una fuente de agua viva. Y el amado quiere entrar en este jardín a recoger sus plantas y comer sus frutos. En su picardía, ¿verdad? Esta ambigüedad de las imágenes, que es lo que atrae al lector. Otro ejemplo. El amante es comparado con un manzano. Y a la muchacha confiesa que le gustaría echarse bajo este manzano y comer su dulce fruto. Las imágenes podrían multiplicarse. Sus sensaciones positivas, altamente eróticas, y su deliciosa ambigüedad atraen con fuerza al lector y lo obligan a implicarse en el poema. Es la ambigüedad de los referentes de las imágenes, como hemos visto, el jardín, el manzano. Es la ambigüedad de las situaciones descritas. Y también es la ambigüedad significativa, porque algunos términos tienen mucha polisemia. Y entonces el lector que lee eso dice, con esta palabra se quiere decir esto, se quiere dar este otro matiz, tiene esta connotación o no, o es denotación, es también la ambigüedad significativa. Y pasamos a lo de contemplación, invitación y relación posesión, que es un esquema tripartito que es propio de la experiencia religiosa. El ser humano contempla, el ser humano invita o se siente invitado y el ser humano al final llega a la relación o a la posesión. Es el esquema tripartito también de la experiencia religiosa.
Contemplación. Voy a leer un pasaje breve del Cantar de los Cantares para explicar lo de la contemplación. Qué lindo se ven tus pies con sandalias, hija de príncipe, tus caderas torneadas con collares, obra artesana de orfebre, tu sexo es una copa redonda que rebosa vino aromado, tu vientre montoncito de trigo adornado de azucenas, tus pechos igual que dos crías mellizas de gacela, tu talle es como palmera, tus pechos son los racimos, pienso subir a la palmera y voy a cosechar sus dátiles. Tus pechos son racimos de uvas, tu aliento aroma de manzanas, tu paladar vino generoso. Contemplación. Llega la invitación de ella, la Sulamita, que pinta más que él. Es la reina del poema, la Sulamita. Dice la invitación: ven, amado mío, salgamos al campo, pasemos las noches en los aduares, de mañana iremos a las viñas a ver si la vid está en cierne, a ver si se abren las yemas, si florecen los granados. Allí te entregaré el don de mis amores. La mandrágora exhala su fragancia, nuestras puertas rebosan de frutos, todos, frescos y añejos, los guardo, amado mío, para ti. La mandrágora exhala su fragancia. La mandrágora era una fruta afrodisíaca en aquel tiempo, la mandrágora. La mandrágora exhala su fragancia, una fruta. No sé si recordaréis aquel pasaje del capítulo 30 del Génesis, en el que dice que un día Rubén salió al campo, en tiempo de la siega, dice, precisa, en tiempo de la siega, y encontró unas mandrágoras y se las llevó a su madre. Y Jacob, en las bendiciones, al final, y en las maldiciones de los hijos, a Rubén le acusa de haber usurpado el lecho materno. Él le lleva las mandrágoras a su madre. ¿Bien? Mandrágoras, en hebreo se dice dudaim, y es la misma raíz que dot o dut, que es amado. El Cantar de los Cantares, ella le dice a él, doti, amado mío, y ellos quieren saborear los dudaim, las mandrágoras. Es precioso. Después de la contemplación y la invitación viene la posesión. Una posesión amorosa. Dice ella: yo dormía, velaba mi corazón. La voz de mi amado llama: ábreme, hermana, amiga mía, paloma mía sin tacha. Mi cabeza está cubierta de rocío, mis bucles del relente de la noche. Y dice ella: mi amado metió la mano por el hueco de la cerradura y mis entrañas se estremecieron. Bueno, si alguien sabe que en el Antiguo Testamento, también en árabe, pero en hebreo y en árabe, el término por mano, en hebreo se dice yad, la mano, y es una imagen del falo. Imagen del falo. Poema: mi amado metió la mano por el hueco de la cerradura y mis entrañas se estremecieron. Bueno, ¿qué mensaje nos puede traer el Cantar de los Cantares a todo esto? Si la interpretación del Cantar de los Cantares se agota en el amor profano, si ha entrado en la Biblia por la puerta falsa del sentido alegórico, es decir, si solo tiene un mensaje de amor profano, no habría que prescindir de él. Yo no me hago esta pregunta, pero hay gente que se la hace. A esta pregunta han intentado responder mentes pacatas de todos los tiempos que no se han querido plantear la cuestión desde el canon. Es un libro inspirado. ¿No deberíamos pensar que la providencia de Dios ha querido que su pueblo y todo el mundo a través de él cuente con este libro? Ahora bien, si estamos sencillamente ante amor humano, la presencia del Cantar de los Cantares en la Biblia es un desafío permanente a las iglesias y a los cristianos para que establezcan finalmente una relación sencilla y natural con el sexo
y además se alegren de que exista. A pesar de la tan aireada y supuesta libertad sexual de que dice gozar nuestra sociedad actual, a pesar de que nunca como ahora se ha hablado tanto de sexo, a pesar de la turbamulta de sexólogos que ofrecen una mercancía más o menos apañada, hemos de pensar que esta minúscula colección de poemas de amor, a la que llamamos Cantar de los Cantares, puede ofrecernos todavía algunos elementos de reflexión. ¿Hasta dónde tiene importancia nuestra relación con la ternura y la sexualidad para la profunda crisis sociocultural de nuestro tiempo y para nuestras ansias de descubrir un nuevo estilo de vida? ¿Tiene dignidad el erotismo? ¿Es digno? ¿Tiene algún grado de dignidad el amor sexual? Paso a tocar este punto. En las páginas del Cantar de los Cantares podemos seguir la pista de dos enamorados alegres que contemplan extasiados sus rostros desnudos y que anhelan las caricias y el abrazo amoroso. En su mutua atracción se ponen en movimiento todos los sentidos y precisamente esta sensualidad constituye la moralidad de su amor, pues es un amor querido y sostenido por Dios, creado expresamente para el ser humano. No se trata del lado oscuro de la existencia, de algo que paradójicamente tengamos que soportar. Ay, es que el sexo, tenemos que soportarlo, ¿qué vamos a hacer? No hemos entendido nada. El amor de los protagonistas del Cantar de los Cantares no es un amor puro en el sentido tradicional. Es decir, no es un amor libre de deseo sexual. Todo lo contrario. La pareja no hace más que contemplarse y pensar el uno en el otro, con el deseo puesto precisamente en la unión de sus cuerpos. Por eso, los eternos salvavidas de las buenas costumbres, entre comillas, haciendo gala más de voluntad que de inteligencia y queriendo borrar del cantar todo posible rastro de inmoralidad, han recurrido a la escapatoria de considerar el Cantar de los Cantares como el diálogo entre dos esposos. Así se arregla todo, ¿no? Como una exaltación del amor conyugal, pero nada más lejos de la realidad textual. En el Cantar de los Cantares no hay indicios que permitan tal lectura. Todo lo contrario, los amantes, al no estar casados, anhelan encontrar un sitio tranquilo donde poder dar rienda suelta a sus afanes sin ser molestados. La voluntad de salvaguardar la moralidad del Cantar de los Cantares ha desembocado invariablemente en desatinos y desvaríos interpretativos, porque el Cantar de los Cantares alienta en los amantes que no tienen otra justificación para amarse más que su propio amor. Quieren gozar de sus cuerpos y de sus almas, y no se avergüenzan de ello ni tienen que pedir permiso para amarse a instancias ajenas a sus sentimientos. Se encuentran solo bajo el patronazgo de su amor. ¿Por qué se ha pensado durante siglos, salvando algunos casos de buena voluntad, entre comillas, por qué se ha pensado durante siglos y se sigue pensando en determinados ámbitos y colectivos, aunque no se verbalice, por qué se ha pensado, digo, que la sexualidad es negativa, es la parte más instintiva y baja del ser humano? Hubo en algún tiempo teólogos que llegaron a relacionar el placer sexual con la transmisión del pecado original. Tremendo, ¿eh? En este orden de cosas, la pasión amorosa podía tener efectos perniciosos, que había que buscar el modo de encauzar esa pasión y de controlarla, y el mejor modo de canalizar el sexo era denostarlo como bajo instinto y limitar su práctica a la esfera privada o a ámbitos fácilmente controlables. La sexualidad se toleraba. Alguno diría, desde luego Dios, en su infinita sabiduría, ya podía haber previsto un medio más limpio y desapasionado para la reproducción de la especie humana. Si algo nos enseña el Cantar de los Cantares es que somos seres sexuados. Así nos ha hecho Dios.
y que no hemos de soportar la pasión sexual como si se tratara de una concesión del Creador, sino vivirla como don divino, don que dignifica a la criatura y que enaltece al Creador. Con mayor razón deberíamos aplicar este criterio al cultivo de la ternura entre los seres humanos. Pero el amor tiene una disciplina, ojo, ¿eh? El cantar nos enseña también que el amor sexual, por su naturaleza, ha de verse libre de imposiciones y que en esta libertad radica su grandeza, su dignidad y su bondad. Pero se trata de una libertad disciplinada, no de una disciplina impuesta desde fuera con el ánimo de manipular cerebros y conciencias, como desgraciadamente ha sido habitual y lo sigue siendo en determinados ámbitos, sino de una disciplina intrínseca al propio impulso amoroso. Y esta disciplina se manifiesta en dos aspectos. En el cantar, el deseo de los amantes nunca se convierte en posesión ni en imposición. Se excluye la cosificación del otro, la brutalidad de la violencia y la seducción maliciosa. Se apela a los libres sentimientos de la pareja. El deseo, aunque poderoso, siempre deja espacio abierto a la respuesta libre. El otro no es un ello que represente el carácter intercambiable del sexo, un simple objeto que facilite la descarga del deseo, sino un tú único e insustituible. La finalidad del amor sexual en el cantar consiste en conducir a dos personas a la intimidad de un encuentro espiritual y físico total. Cada una de ellas es para la otra. El joven y la joven quieren ser fuente de placer mutuo. Cada cual goza en cuanto que es fuente de gozo para el otro. La sabiduría del eros genuino está en llegar a la convicción de que solo la felicidad del otro me hace a mí feliz. El respeto y la disponibilidad transforman precisamente el sexo en eros creativo y maduro. Pero en el cantar hay otra vertiente de la disciplina amorosa, inscrita también en su propia naturaleza. Hemos dicho más arriba que el cantar se caracteriza por la recreación poética de espacios abiertos. Sin embargo, con estos espacios de sensaciones positivas, altamente eróticas, se relaciona un espacio cerrado y la mención de ciertos elementos negativos que sirven de contrapeso a aquellos. En efecto, la joven es un jardín cerrado y una fuente sellada. Su aposento tiene una cerradura. El amado tiene que detenerse detrás de la tapia de su casa. Es comparada con una muralla o con una puerta. La ambigüedad de la relación amorosa no es un descubrimiento de la psicología moderna. Los poetas del cantar sabían que la pasión puede ser cruel, hacer cautiva a la gente, acarrear golpes y heridas. Es fuerte como la muerte y causa trastornos emocionales. Aunque el amor es agua viva, se ve amenazado por aguas torrenciales y goza de la ambigüedad, recreación, destrucción de la que goza el fuego. Aquí traigo todo citas del Cantar de los Cantares, que si algún día podíais consultarlo, algún día si queríais. El amor sexual exige por naturaleza una autodisciplina que genere vida y madurez, que no acabe consumiendo en su fuego a la pareja como proyecto humano y social. ¿Tiene algo que ver Dios con el amor humano? Sigo adelante con otro punto. La valoración teológica del cantar siempre ha suscitado controversias, especialmente por lo que respecta a la interpretación natural lírica, claro. Interpretación alegórica, no, pero natural lírica, siempre ha habido controversias. Los alegoristas se preguntan si el cantar es una colección de poemas amorosos que describen la pasión de dos amantes en un marco evidentemente profano, ¿desde dónde se favorece o se justifica la reflexión teológica? Esto se lo han preguntado muchos teólogos y esto es muy grave. El Cantar de los Cantares habla de un amor puramente humano.
Entonces, ¿puede haber reflexión teológica sobre lo que es puramente humano? Esto es grave, ¿eh? Algunos, sí, algunos autores contemporáneos, abogados de la lectura alegórica, opinan que no se puede extraer ninguna enseñanza moral o religiosa del cantar cuando es interpretado en sentido humano. Evidentemente, tal acotación a la teología implica peligrosamente no sólo una postura de prevención hacia el carácter inspirado del cantar, no sólo esto, que es grave ya, sino sobre todo la posible irreligiosa conclusión de que Dios, por lo visto, no tiene nada que ver con el amor. Esto es muy grave. ¿Son incompatibles la teología y la interpretación natural lírica del cantar en el marco de la historia religiosa de la Biblia? Una respuesta negativa nos obliga a remontarnos a la propia historia israelita. Sí, se me está sacando la boca. Soy un charlatán. Bien, gracias. Digo que una respuesta negativa a esta posible relación de la teología con la interpretación natural lírica nos obliga a remontarnos a la propia historia israelita del pueblo de Israel. Cuando pusieron pie en Palestina los colonizadores que con el tiempo integrarían el Israel histórico, se encontraron en Canaán con una exuberante religiosidad en la que jugaba un papel decisivo la divinización del sexo. Con el paso del tiempo, Israel percibió la incompatibilidad entre esa visión mítica del sexo y la fe en su Dios Yahvé. Los profetas rechazaron con decisión la mistificación que suponía, en esta línea, la prostitución sagrada en algunos templos de Canaán. Junto a este rechazo de la divinización del sexo en Israel, se observa la fe en el origen del ser humano sexuado, tal como nos habla el Génesis en el capítulo primero. Dios creó al ser humano, hombre y mujer, para que fuesen los dos una sola carne, es decir, una comunión psicofísica perfecta y, en consecuencia, un potencial de vida y de futuro. Desde esta perspectiva se comprende el equilibrio del cantar de los cantares, que por una parte desposee al amor humano de toda vinculación esencial con lo divino, y por otra parte, no se siente impelido a despreciarlo. Desde otra perspectiva, si el amor de los amantes del cantar es símbolo del amor de Dios por el ser humano, amar como Dios nos ama implicaría el desarrollo y la implantación de una teología de la ternura. Cultivar sin miedo los sentimientos favorecería el desarrollo y la madurez humanos y sociales, pues Dios es el referente natural, comillas, Dios es el referente natural y el garante último de los sentimientos humanos. Si esta teología de la ternura, inspirada en el cantar de los cantares, se inscribiese en el corazón del pernicioso androcentrismo que inspira y dinamiza, querámoslo o no, nuestra sociedad actual, entonces se regeneraría nuestro mundo y se convertiría en un mundo auténticamente humano y al propio tiempo genuinamente divino. Perdón. Y paso ya al punto final. Una ternura interactiva. Termino ahí enseguida. El cultivo de la ternura tiene que sortear una barrera de escollos que aflora durante el proceso socializador del ser humano. Un proceso en numerosas ocasiones deshumanizante. Curiosamente, es curioso, la valoración del afecto y el cariño es más patente en la niñez y en la ancianidad. Entre estas dos etapas de la vida, la infancia y la ancianidad, entre estas etapas, en plena socialización del individuo, la persona va, es curioso, pero es así, ¿eh? La persona va inconscientemente acorazando su corazón para defenderse de supuestas agresiones, de afectos exteriores que podrían erosionar
su proyecto de vida personal. Somos actores en el gran teatro del mundo. Cuando salimos de casa por la mañana, nos ajustamos la careta de rigor o nos maquillamos como los actores del teatro clásico para interpretar una vida que nosotros nos hemos inventado o que una determinada educación nos ha impuesto. Y en el viaje de la vida cargamos nuestro petate de cosas vistosas, pero en definitiva inútiles. Y curiosamente, al acercarse a la vejez, el ser humano advierte que ha ido soltando por el camino el lastre que le ha impedido caminar con libertad y ligereza. Se ha ido deshaciendo de muchas cosas durante el camino que eran un lastre. ¿Y qué ha quedado? La necesidad de dar y de recibir ternura, que es lo que más quieren los niños y los ancianos. Es curioso. Y entre esas dos etapas de la vida hacemos teatro. Nos inventamos una vida. Y ya digo, conforme vamos ganando la edad de la gente, vamos descargando el petate de cosas inútiles. Y al final, ¿qué nos queda? El cariño, la ternura. Pero al hablar de ternura, no me estoy refiriendo al simple gesto ritual de acariciarse o abrazarse, que también a eso, sino principalmente a una ternura que se desborde por el tejido social y lo empape, y que de esa humedad emocional brote la vida. Estoy pensando en la actividad de Vicente Ferrer en la India. Recuerdo, todavía conmovido, su encuentro con una niña paria. La acarició, la besó y le dijo: vales más que todo el dinero del mundo. Un momento mágico, sin duda, en que dos manifestaciones de ternura se funden para gestar algo nuevo. Y a esto llamo ternura interactiva, es decir, a gestionar positivamente nuestra necesidad de dar y recibir afecto, de modo que superemos esa especie de autocontrol inquisitorial de nuestros sentimientos que pone freno a una dinámica creadora de futuro y libertad. Conforme los sentimientos vayan abandonando el área de secuestro en la que se han visto confinados por el poder a lo largo de la historia, incluida la educación puritana en el seno familiar, y los seres humanos empecemos a conocernos y amarnos en la vida pública con la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, solo entonces estaremos en vías de cultivar un humanismo humano. Y aquí sí que vale la redundancia. El mensaje del Cantar de los Cantares nos orienta hacia una cultura liberada y humana, donde puedan florecer los dones de la creación ahora sofocados. ¿Y qué razón el Papa Francisco? Urge una revolución de la ternura. ¿O no?